el ver a mis vecinos, el pedirme que sacara a sus familiares en el momento del siniestro, es muy fuerte, es muy duro ver lágrimas, ver pedidas de auxilio, ver que hijos, esposas, mamás, todo ese tipo de personas me piden, sácalos. Si por mí fuera, yo levantaba la lona, o sea, perdón. Pero mis vecinos, el conjunto que llevaba yo con ellos, con la mayoría de niños, es el edificio que más niños tenía a comparación del resto. Todos los niños convivían conmigo. Entonces, ver a los chiquillos, escucharlos gritar, sácame, ayúdame, y que me están escuchando y me llaman por mi nombre, auxilio, híjole, es muy duro. Muy duro, se me cierra la boca, perdón. Hasta ahorita no. En el momento del sismo salí rápidamente pues, de mi departamento. Me encuentro a una vecina que me indica, ella venía caminando en contrasentido al que yo salía por el movimiento. Entonces me indica que estaba cayéndose uno de los edificios de la parte de atrás de donde yo vivo. Es a un edificio que nos separaba del que se derrumbó al mío. Había uno en medio. Salgo corriendo aún con el movimiento del suelo y empiezo a ver cómo se empieza a colapsar el edificio. Escucho a mis vecinos cómo gritan pidiendo ayuda, y en ese momento, aún moviéndose, lo primero que hice fue subirme a la losa que ya había colapsado, y desde arriba empecé a sacar gente. En la primera hora saqué 4 personas por parte de la losa con un tubo de agua, y a partir de ahí fueron 4 días que no dormí absolutamente nada. Estuve dentro del edificio todo el tiempo, no salí del edificio para nada, buscando gente, sacando niños. A mis vecinos los conocía, entonces ver cada rostro, ver cada niño, cada persona, es bastante complicado, pero en el momento no tenía mi equipo, o sea, no estaba yo armado, porque fue tan rápida la emergencia y la acción con la que tuve que trabajar, que fue a manos, con lo que traía, con las manos y las piezas de tubos, herrerías, lo que me encontrara a mi paso, y empecé a ingresar entre los túneles. Aún en los túneles escuchaba cómo crujía el edificio que seguía bajando. Cada hora bajaba un promedio de 4 a 7 centímetros y aún así seguía abajo. Logré sacar 14 personas por mi cuenta, con la ayuda de uno o que otro vecino, y a partir de ahí fueron con las labores de rescate de varios topos de México, de Japón, de bueno, todo el equipo que ha estado hasta ahorita, que ya muchos los deben de conocer. Vinieron de Israel, de Alemania, de Estados Unidos. Y en cuestiones de personas, por inventario, todos los vecinos ya recuperaron a sus familiares. Y lo que queda dentro del edificio posiblemente sean mascotas, porque se denotan calor, pero las máquinas que denotan calor es porque el animalito desprende, entonces pueden ser pajaritos, perritos, etcétera. Algo que se me estaba pasando, que se estaban dando mantenimiento, se estaban colocando tinacos nuevos, y había personas ajenas a la unidad, trabajadores, que desafortunadamente también quedaron ahí. Entonces estoy averiguando bien que de los trabajadores, si venían acompañados o no, que eran 2 principalmente, ya fueron recuperados, fueron reconocidos, y preguntar con ellos si traían alguna persona que les ayudaba, si es que está dentro. Les repito lo del calor, y aparte con la lluvia, humedad, pues la onda de calor que emite la máquina para detectarlo, pues nos llega a confundir. Pero de ahí en fuera es el proceso que procuramos, ¿no? Que por 2 edificios, uno caído y otro de lado, pues bueno, no se pierda todo este patrimonio.